palo. Paco, ¿está por ahí? Natalia, ¿está ahí, no? Señores, volvemos a otro momento importante, tanto en la hermandad. ¿Te cuesta? Es un momento importante tanto en la hermandad. Martín, te cogí otro paquete. Esta era una parada siempre obligatoria, necesaria para nosotros y para ella. Tener a su paso y su hermandad aquí delante, yo creo que era un privilegio para ambas partes. Hoy está aquí su nieto. Ella ya está en una vida. ¿Y por qué tiene esto? Y es segura, con manos de fe y de alegría de saber que seguimos pasando por aquí. Hemos empezado hablando antes de las abuelas al principio del barrio, de la madre, la misma del pues esta levantaba a ser muy especial. El país. ¿Usted sabe por el francés? Siempre la abuela del barrio. Así que vamos si a ver. Si me quito la camiseta, no sé qué. Y vamos a disfrutar. Si sí, se quita el pantalón, se ve la piel. Ponerse en el pantalón. Dos. Diez. Esta calle muchos años y espero que la hermandad pueda volver a recuperar estos momentos por esta calle, ¿vale? Gracias. ¡Natalia! Ya la escuchaba. Para que sigamos disfrutando y para que ella nos siga pidiendo el asiento. ¡No, por igual valiente! Igualando, ¿eh? Vamos a ponerle un sentimiento. Thank you.
¿Sabes ahí la conozco realmente? Ya se ha puesto mundo nuevo. Yo, vaya. Yo estuve cenando un ratito. Pues sea por el sotazo, lo de las 9. No, desde las 9 está la cruz de aquí.